Aguacate, por cierto, una canción de nuestra querida Romy. Qué bonita rola, ma. Bueno, desde que la presentaste aquí, ya lo sabes que somos tus fans. Lega, ustedes saben que me encantan. Son unos chicos muy profesionales, muy comprometidos. Romy, desde que sacaste tu canción, te lo dije, me pareció muy bella. Me parece un canto a la belleza interior, esa belleza que a veces la gente decide no ver y que de pronto si somos altos, chaparritos, gorditos, flaquitos o de cualquier forma, si no les gustamos a ellos, la cosa está en ellos, no en nosotros. Y es muy bello lo que tú hiciste a través de esta canción con otras mujeres, amor. La interpretación fue preciosa, me llegó, me conmovió, su fuerza, me encantaron. Gracias. Latin. Qué bonito trabajo nos acaban de presentar los dos. Buena interpretación, muy coordinados, utilizaron todo el espacio. Solamente, Romina, trata de siempre no tener miedo. Yo sé que te da miedo, que te da nervio, pero mira, Las Cargadas siempre lo he dicho que es la cereza en el pastel de las coreografías. Y tarde que temprano lo vas a tener que hacer, porque las vamos a pedir nosotros como jurado. Y eso adorna más la coreografía. Pero en sí, digo, sin Cargadas, aunque hubo una que otra ahí pequeña, no tan alto grado de dificultad, hicieron un muy buen trabajo. Felicidades. Alto grado de dificultad. Yo hago eso y me muero, no, Latin. No, no, tú sí, pero... La verdad es que... Muchas Cargadas y aparte acuérdate que trae sí, el sí, yo lo sé, pero raro. Estamos en Campeón de Campeones, entonces se necesita todo eso. Yo creo que para mí fue un logro. Y a lo mejor para ti fue una cargada X o no estuvo la dificultad, lo mencionaste, no estuvo tan difícil, pero pues no, son cosas que para mí haberlo hecho, haberlo logrado, haber dado esa vuelta, yo ya gané. Sí, y lo que te dije de no tener miedo es por las cápsulas que estamos viendo y las viendo también todo el público, porque sé que tienes miedo, entonces atrévete, Josh no te va a dejar caer nunca en la vida. Es importante también saber que esas cápsulas a veces son de 4 días antes, sí. Entonces a lo mejor ese miedo hoy ya desapareció, muy pero bien. Somos seres humanos y tenemos miedo. Buen trabajo, felicidades a los dos. Maestra Emma. Pues sí, pero le tenemos que perder miedo al miedo, Romina. Estuvo bien a secas. ¿Por qué no estuvo bien? Porque tratan como si de tener ese sentimiento, ¿sí? De danzarlo, de bailarlo. Pero todo se queda comprimido. No se suelta, no se crece, no se hace más la presencia. Las Cargadas hacen una preparación horrible, ¿sí? Porque realmente dicen, ahí te voy, y se ve la mirada de concentración de que ahí te voy, ponte abusado porque ahí te voy y ahí voy para allá. Hacen las cargadas como, pues de obligación tengo que tener 2 o 3 cargadas porque el Latin me va a criticar las cargadas y me va a decir esto, ¿sí? Pero no es porque nace, porque no nace ese sentimiento o ese enlace de 2 cuerpos. Simplemente se toma como si fuera casi, casi como la gimnasia olímpica de que ahí te voy y voy a hacer una cargada y tengo que hacer esto como requerimiento. Entonces, de todo es chiqui, pero ni siquiera Bonnie. Está como chiquito sin crecer, sin realmente creerlo. Elisa. Bueno, muchas felicidades a los dos. La verdad es que creo que entregaron su corazón. Al principio los vi un poco descoordinados en toda la parte del suelo al levantarse. Hubo momentos que no iban juntos. Sí sentí esa energía, ese sufrimiento, todo lo que llevaban dentro. Y bueno, creo que es importante siempre saber que cuando alguien nos dice alguna corrección es para crecer. Siempre eso nos hace más fuerza, nos hace mejores bailarines, nos hace mejores seres humanos. Entonces, yo te felicito por como tú dices, fue un gran logro y eso es algo súper importante. Y de ahí, más adelante, a practicarlo más, porque creo que para ti fue un gran avance y de ahora en adelante, cada cargada, disfrútalo. Y acuérdate que si ustedes confían uno en el otro, eso les va a dar fuerza y van a brillar. Felicidades. Gracias, Elisa. Vamos con calificación, Romina y Josh. Lega. Yo les tengo un 9, chicos. ¡Bien, Latin! Lo acaba de decir Elisa, disfrútenlo nada más, que no será el miedo. 8. Maestra. 7. 7, que nos da un total de 24 puntos. Venga, venga, Josh, Romy.